Este domingo, a las 9 en Gran Teatro, la historia de Pigmalión. Nace una nueva estrella, Alejandra Robles. ¡Marichuy! ¡Marichuy! ¡Cuánta vida! ¡Ay! ¡Es Marichuy! ¡Guau! ¿No qué vas a ver? ¡Mira, Estefanía! ¡Marichuy! ¡Marichuy! ¡Es Marichuy! ¡Es Marichuy! Nunca se puede alcanzar el amor de ese hombre. ¡Marichuy! ¡Es un muchacho ignorante y pobre como yo! ¿Es Marichuy, verdad, papito? Sí, mi amor, es ella. Ella. The Magic Show, en Gran Teatro, este domingo a las 9, por el Canal de las Estrellas. Oye, papito, ¿y por qué dijeron otro nombre en el tuyo, papito? No sé, mi amor, no sé por qué. Pero sí era ella, sí era ella. ¡Qué padre, cuate! Marichuy va a salir en la tele. Vamos a decírselo a todos. Vente, vamos. Vente. Marichuy va a salir en la tele. Marichuy va a salir en la tele. No lo puedo creer. Así que era eso. Por eso Marichuy estaba con él. ¿Con quién? Con Amador Robles. El último día que vi a Marichuy la vi dos veces. La primera estaba con Amador en un estudio de televisión y... ¿Y tú qué hacías ahí? Eduardo me dijo que los vio juntos. Entonces yo quise ir a la televisora a reclamarle a Amador y fue cuando encontré a Marichuy abrazada con él a punto de besarlo. Oh, ¿y eso quiere decir que Amador por fin conquistó a Marichuy? Bueno, en ese momento, juzgar por las apariencias, todo parecía indicar que sí. Pero ahora ya no estoy seguro. Verles en la televisión me ha confundido un poco. A lo mejor estaban ensayando para la obra esa que anuncian. Es que... Es ridículo pensar que Marichuy se convirtió en actriz así, de la noche a la mañana. Oh, pues la acabas de ver. De eso no cabe la menor duda. Entonces no anda con él. Marichuy no me engaña con Amador Robles.